Y distinguido mayordomo, voy a decir lo
que se me antoje de esa señora. Es una vieja amargada. Una vieja y demás. ¡Una cascarrabias! ¡Hala! Anda, uy, ¿ahora quién será? Si es ella, vamos a acabar en un ring de boxeo. Ya veréis. Ay, ¿puedo abrir la puerta? Sí, amable. Una persona como tú,
acostumbrada a vivir en grandes hoteles y en bellísimas ciudades. Y de repente te da por venir aquí a esta masía alejada de toda civilización. ¿Sabes lo que te digo, Benito? Que no te entiendo. No te entiendo. Pues yo te lo explico, primo Mandovero. Tú sabes la vida un poco degenerada que llevaba yo. Sí. El día para mí era la noche, el día, las fiestas, la bebida. Claro que vas cargando de años, y yo ya no podía seguir el ritmo. Entonces decidí buscarme un sitio tranquilo, con el tiempo, para disfrutarlo. Tú sabes, por la mañana, primo Bandovero, me despiertan los pájaros y los árboles. ¡Oh! Una maravilla. El aroma de las flores invade toda la masía con su perfume. Pero de punta a punta. ¡Oh! El ruido, el murmullo del agua de las fuentes que cada mañana para mí solito compone una sinfonía especial. ¡Oh! Pero bueno, ¿tú eres mi primo o Machado? Veo los rubicundios y rayos del sol que atraviesan los visillos de mi balcón y llegan hasta mi lecho, dejándome completamente, totalmente extasiado. Que hoy se me cambiara todo esto por el palacio de Aranjuez, por ejemplo, caería en una profunda depresión y enfermaría mi cuerpo, pero también mi alma. Mira, me pintas la cosa de una forma que por un momento me has hecho imaginar que me encontraba en Versalles. Pues por eso, primo, haz algo. Pues si te digo la verdad, no sé cómo encajar el asunto. Porque sin recibo no tenemos. Pero bueno, algo habrá que inventar, Antonio. Algo habrá que inventar. Eso es un abogado. De momento, abogado. Dinos, ¿cómo se llama esa señora que te está haciendo la Pascua? Pues se llama, apunte, Doña Flotilde. No, pero tendrá apellidos esa mujer, ¿no? Y debe tener apellidos muy raros. No lo percibimos, no se saben los apellidos. Esto es la juzgado guardia. ¿Tú también puedes hacer algo con estas? A ver, pues no te enrolles, ¿eh? Voy a llamar a Amable, que lo sabe todo. Amable. Ya veremos, a ver cómo lo hacemos, Antonio. Amable. Con este material, poca cosa podemos irnos. A ver, Amable. ¿Llamaba al señor? Sí, Amable, por favor, ¿puedes decirme cómo se llama Doña Clotilde a don Antonio? Pues se llama Doña Clotilde Blanca la Ruba Ortizulaya. Doña Clotilde. Ven para acá.
novia que yo tuve, cuya mamá se llamaba Clotilde Blanca la Ruba? ¿Dolores? ¿Se trata de Dolores? ¿La misma? ¿Dolores fuertes de la cabeza? ¿Blanca la Ruba? ¿Hija del marqués de los Pinares? Vaya casualidad, ¿eh? ¿Y recuerdas que yo me fugué con ella y luego no me casé? Anda, 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 anda. Pues seguro que serás para mí. Bah, hace mucho tiempo, ni se acuerda de ti. Bah. Que te digo que no. Tonterías. Que te digo que no. En cuanto se entere que soy bandomero de así, me manda para otro barrio, pero sin retorno. Que no será tanto. Menuda tanto. Pero bueno, estoy viendo que tú no conoces a esa señora. ¿Cómo la conoces? No tienes ni idea. Con decirte que de soltera fue pregonera. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Yo no conozco mi vida esto. Pero sé de buena tinta que el título y la fortuna le vienen del marido. Bueno, como muchísimas. Abre Lola y ya verás tú cuántas tienen fortunas así. Yo les puedo hablar al respecto. Bueno, pues tú sabes algo al respecto. La sed del agua acabó porque me la contó el jardinero. Pues soltará. Ella, doña Clotilde, no era pregonera, como ha dicho aquí mi primo don Juan Romero, sino pastora. Ella y su padre guardaban las ovejas del señor marqués de los Turriales. Y en uno de esos viajes del señor marqués a la quinta, estaban ellos allí. El señor marqués, nada más ver a la joven Clotilde, quedó prendado de ella. Y como es natural, al poco tiempo, la hizo su esposa. ¡No! ¡L'amour! ¡Toujours l'amour! ¡Qué historia más bonita, por favor! ¿No te sientes emocionado? ¿Bonita? ¿Pero tú has oído? ¿Qué? ¡Una pastora! ¡Hala! ¡Criada entre animales! ¿Y qué? Tengo pues en cuenta el señor que doña Clotilde, con el pasar de los años, se ha refinado considerablemente. Mira, mira, yo hace muchos años que no la he visto. Pero si es posible, no quiero volver a verla. Ni a ella, ni a su hijo. Bueno, a ver. Sí, a lo mejor Dolores ni siquiera pone los pies aquí, que no está previsto que venga. Mira, esa si viene, me reconoce hasta por el aliento. Entonces, veamos. Entonces, piensa. ¿Y que se salga con la suya? Pues mira, la verdad es que nada me gustaría más que acabar con esa señora. Pues ahí, ahí te dejo, abogado. Porque todo lo que me pasó con su hija, todo, tuvo la culpa ella. Y nada más que ella. No me extraña. Por eso me gustaría quitarla del mapa. Pues, si los señores me permiten, yo les sugiero poner en marcha un plan que sería infalible. ¿Un plan? ¿Cómo? Pues sin hacerle ningún daño físico, esa señora se alejaría de la masía y nos dejaría tranquilos. Bueno, ¿dónde quieres ir a parar? Pues que cuando hacerle creer a doña Clotilde que la leyenda de los fantasmas es cierta. Me parece un buen plan. A mí no me parece descabellado. ¿No te parece descabellado? Ah, ¿y de fantasma a quién buscamos? Pues si ya lo tenemos, que sea amable. ¡Anda! ¡No sé! ¡Qué pregunta más corta, eh! Si es amable, pues ya lo tenemos. Pero señor, si yo soy el que tengo que estar con el gran Clotilde todo el tiempo posible. Que yo de fantasma, nada. ¿Ah, no? ¿Pero
pero si tú quieres hacerle la puñeta a esa señora, qué mejor ocasión que de ser tu hermana. De Eugenia. Calla, calla. Claro. Es verdad que le tengo que dejar a esa señora, pero hasta llegar ahí, y si del susto se muere, no, no, no contar conmigo. No lo crea el señor, porque yo la iría preparando, estando con ella todo el tiempo posible. Digo, dos opciones tienes. ¿Hacer de fantasma? No. O pagarme las 100.000 pesetas que te dejé hace muchos años y todavía no he visto el color. Pero si ahora no tengo dinero, primo. Pero te prometo que te las pagaré. Algún día. Primo, o haces de fantasma o las 100.000 pesetas las quiero. Ipso facto. Y a mí sí que me las pagas, ¿eh? Porque figúrate que yo sí que tengo un recibo. De doña Clotilde no tiene el recibo, no, pero mío sí. Pero mira, ¿cómo voy a hacer de fantasma si nunca he hecho de fantasma? ¿Yo qué sé de eso? Permítame, señor, que le diga que es muy fácil. ¿Ah, sí? Solamente consiste en cubrirse con una sábana. ¡Eso! Me cubro con una sábana y tropiezo con todo lo que me quiere. No lo cree, señor, porque se le hacen dos agujeritos para ver. ¡Linda! ¿Y es fácil lo que este? Es que lo es. Claro, como no lo tienes que hacer tú, ¿no? ¿Cómo lo hacer yo? ¿Y tengo que decir algo? El señor no tiene ni que hablar tan siquiera. ¿Ah, no? Solamente dirá. ¡Este fastidio! Bueno, pues si no hay más remedio, haré de fantasma. Y si me sale bien, pues interpretaré el fantasma de la ópera. ¡Ah, ya se la ha subido! ¡Ya se la ha subido! ¡A la cabeza! ¡Vámonos! Así. Antonio, es tu secretario. Hacerte el despacho y ves poniendo toda la información en el ordenador. Y a mí me ha empujado por mi empleo. También, ¿eh? Así que tenemos un ratito y ahí gracias, don Antonio. Yeah.
¿Cuántos? Yo ya te he dicho, y nos esperas para hablar. Y cuando quieras te pones el traje, ya sabes, y a la faena. Venido a la magia, porque a mi hija vestida de fantasma
A ver si asusta a todos estos y se va y no se va para nosotros. ¿Qué le parece mi propuesta de ballet? Que si no puedo
quedamos así, tendrá que rebajarme el alquiler. De eso nada, de eso nada. El alquiler usted paga, seguirá religiosamente pagando, porque tiene usted el honor que convivir conmigo y yo dejarle que conviva conmigo en la casa. ¿Eh? Así que usted todos los meses. Bueno, pero antes de todo le diré que como usted ya sabe, yo soy muy aficionada y tengo fama de hacer fiestas. ¿Eh? Ya lo sé porque leo el Lola. Precisamente. Pues por eso le digo que aquí en la Masía voy a hacer lo mismito. ¿Eh? Porque a mi edad, que tengo una pata en la tierra y la otra la tengo casi en el cielo. Estoy de acuerdo. Por mientras pueda, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. ¡Ya se acabó la tranquilidad! Así que, mire, yo tengo muchos amigos con toreros, cantadores y bailadores y guitarristas, ¿eh? Y la cuna que me hicieron madrina, mire ella, ¿eh? Sí. Ay, así que ya sabes. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer, mi casa estará por los invitados, ¿eh? Así que ya lo sé, porque yo soy muy fanática del flamenco. Muy ya lo sé. Hace años, cuando yo era joven, aquí precisamente, venía el gran Antonio, el bailarín, a darme clases de baile. ¡Ay, cómo me acuerdo, Antonio! Más primo, más que la rima.
emparedado. Sí. Pues dice que era un buen hombre. ¿Qué me está diciendo? A ver, él hace un rato lo negaba todo y ahora, ¿por qué trata de engañarme, Pues de la misma manera usted me engañó a mí. ¿Yo? Sí, cuando usted vino a quitarme la masía, usted me dijo que era marqués. Es que lo soy. ¿De marqués? ¡Que me río! Ya se atragantará. Benito Marqués de la Osa. Marqués por mi padre. Y la Osa era mi madre. Vamos a ver. La Osa que la Osa mayor o de la Osa menor, ¿eh? No juegue con las galaxias, señora. No se cachondee. Mire, vamos a ponerlo serio y vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer. Sí. Usted ya sabe que yo he venido definitivamente a quedarme aquí a la magia. Sí, desgraciadamente. Pues ya lo sé. Así que lo arreglaremos como sea y ya está. ¿Qué más da, no? Digo yo. ¿Tiene que tomarse alguna pastilla usted porque la veo un poco excitada? Pues es que con la conversación como es tan amena. Sí, ¿eh? Oh, conversaciones así todos los días. Pues reclamo yo. Pues mire, te va a perdonar, pero es que es la hora de tomarme la de la atención. Oh, no me extraña. Pues yo también tengo que arreglar una. Si no me lo cuenta, no lo suele. Pues le voy a decir a usted la.
20